Hello, good evening. Hello. Hello, Good how are evening. you? Hello. Sí, hello. Hello, welcome. Hello. Good evening. Buenas noches. Good Quiero, evening. a nombre de Inglés Corporativo, darles la más cordial bienvenida a este su módulo principiante. Módulo 2. Bienvenidos. Los felicito que están acá. Estoy tan feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Elena Méndez y con el mayor de los gustos voy a estar con ustedes cada noche durante este módulo. Bienvenidos a cada uno. Me alegra ver caritas conocidas también. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar. Primero vamos a pasar la asistencia, luego vamos a dar indicaciones ya específicas y luego ya nos movemos en inglés a la clase, ¿verdad? Ahorita solo es el principio que vamos a estar en español un ratito, ¿ok? Vamos a ver. Abiel Salomón, recuerden que es con la cámara encendida y usted dice present, ¿ok? Abiel Salomón, todavía no. Celia Cristina. Present. Thank you, ¿ok? Claudia María Guerrero. Okay. Concepción Marina Alvarado. Present. Thank you. Diego Nicolás Pimentel. Aún no. Herbert Giovanni Mengíbar. Present, teacher. Hi, Giovanni. Good to see you. Iris Cristela Saldaña. Aún no. Iris Liliana Guillén. Okay. Irma Stephanie Carranza. Present, teacher. Hello, Stephanie. Hello, teacher. Jocelyn Selene. Ok, Josué Alejandro Fuentes. Juan Ramón Escalante. Karen Leticia Garzona. Present, teacher. Thank you, Karen. Carla Sofía Argueta. Present. Thank you. Marcela María Sánchez. Present. Thank you. Welcome. Marina Yancy Sandoval. Mirna Lisette Hernández. Okay. Norma Patricia Viuda de Arrué. Rodolfo. Present. Thank you very much. Welcome. Yeah, Rodolfo Antonio Inglés. Okay, Saraí Guadalupe Amaya. Present, teacher. Hi, thank you very much. Hey, hello, good to see you. Okay, let's begin. Vamos a empezar entonces con las indicaciones generales. Ya ustedes están familiarizados con ellas, pero es importante pues que las veamos en conjunto, ¿verdad? Entonces estamos en este momento. Vamos, Abiel. Welcome, Abiel. Thank you. Ok, muy bien. Vamos entonces con la primera presentación. Estamos ya, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. English for Work Program, el programa nacional de inglés para el trabajo y estamos ya Basic Module 2. Vamos muy bien acá. Estamos entonces los requisitos que el INSAFORP pide para que estemos conectados en las videoconferencias. Estamos con el nombre completo al conectarse a la videoconferencia. Eso es cuando ustedes se registran su nombre completo porque ellos, cuando hacen todas sus auditorías, pues ellos corroboran contra el DUI que ustedes han enviado para su inscripción. Entonces tenemos que tener así el nombre completo. De igual manera, ustedes saben que ellos están monitoreando cada noche la cantidad de minutos de conexión. Entonces, el correo electrónico, el nombre completo, todo eso va vinculado de manera pues que ellos llevan su registro. En el caso de los oyentes, agregamos la palabra oyente aquí a la camarita. Para este grupo no tenemos ningún participante en esta figura, pero es importante conocerlo porque de repente pues nos quedamos como oyentes porque tal vez la empresa mandó tarde los documentos o porque envió algunos documentos
con error y luego cuando se le pidió una corrección se tardó en enviarlo y ya estaban los cupos asignados, pero se le da siempre la oportunidad pues de participar y así usted no se retrasa en su proceso. Pero estamos ahora todos participantes inscritos. Luego se pide la cámara encendida durante toda la sesión y esto es por tema de auditoría de parte del INSAFORP. Ellos, si no se conectan con nosotros en tiempo real, siempre verifican nuestro video, por eso estamos grabando. Y ellos necesitan verlos, que son ustedes quienes están pues, aprovechando la beca, ¿verdad? De estos cupos. Luego, pedirles de minimizar el sonido ambiente lo más posible para empezar a utilizar audífonos, ¿verdad? Y estar en un lugar donde no haya tanta interferencia. De repente es el televisor y para nosotros es algo normal, pero interfiere en la atención del resto de compañeros. Entonces, es como tener ese cuidado, por favor. Y, por supuesto, una participación activa, ¿verdad? Vamos a estar de esta manera. Luego, estamos acá. La asistencia que nosotros pedimos, nosotros como inglés corporativo pedimos, es al 100%. ¿Por qué razón? Porque de esa manera usted va a aprovechar mejor el módulo. Ahora, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también pues al participar, ¿verdad? Al estar en la clase completa. Ahora, eso es lo que nosotros pedimos. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que para el INSAFORP, ellos toman la asistencia que ellos requieren es al 80% respecto a los minutos de conexión. Y esto es importante que entendamos cuál es la diferencia. No es suficiente que se conecten y ya me conecté todos los días y ya estuvo, sino que ellos van contando los minutos que usted está conectado en la clase. La suma de esos minutos, pues son 2,400 minutos al final, ¿verdad? Lo que ellos esperan. La suma de esos minutos, ellos les permiten que ustedes tengan el 80%. ¿Por qué razón? Porque ellos comprenden que puede surgir alguna emergencia, que de repente la emergencia es que usted está en el departamento contable y pues tiene que quedarse al cierre de mes, ¿verdad? Y eso es sí o sí. O de repente pues hay tráfico, hay lluvia y usted llegó tarde, entonces se conectó tarde. Ellos comprenden. O de repente por situación de salud, pues ustedes tienen que conectarse solamente parcialmente a una clase o a dos clases. Ellos comprenden esas situaciones. Pero para poder ustedes hacer uso de esos minutos de emergencia, hay que estar conectados todo el tiempo para que cuando surja, pues realmente no afecte la suma total de sus minutos conectados, ¿verdad? La asistencia la tomamos tres veces durante la sesión de clases. La primera es a las 8. En cuanto nos conectamos, estamos nosotros ahí con la asistencia. La segunda vez es a la mitad de la clase, que es a las 9 de la noche. Y luego, 5 minutitos antes de que nos vamos a hacer la tarea, estamos ya con la tercera asistencia, que es a las 9:55. Ahora, sí se toma válida cuando usted escucha su nombre y usted dice present o dice presente, ¿verdad? Y tiene la cámara encendida, porque de ese modo, pues, el INSAFOR puede corroborar que es usted quien está, pues, aprovechando la beca que ellos están financiando. Luego, al final de la clase ya ustedes están familiarizados con que tenemos sesiones uno a uno. Estas sesiones están disponibles y ustedes son 20 participantes, son 20 clases, de manera que se puede quedar una vez cada uno de ustedes. 10 minutos conmigo y ahí usted me hace alguna consulta, quiere usted o me dice, teacher, hagamos speaking y nos ponemos a platicar en inglés. Teacher, yo necesito la pronunciación de tales palabras y lo practicamos. O fíjese que yo en tal clase me quedé con tal duda y ahí lo explicamos. De esa manera es como funciona. Estos 10 minutos no son obligatorios. Es un recurso que usted tiene a disposición y usted pues lo va a aprovechar si usted pues tiene el espacio de tiempo y si usted desea hacerlo. Si usted no desea hacerlo, solamente nos avisa para que otro participante que sí desee quedarse y pueda quedarse, lo haga, ¿verdad? Usted puede quedarse 2, 3 veces, 4 veces durante todo el módulo. Si es que las otras personas dejan o liberan el espacio, no hay ningún problema. Lo único que no podemos hacer es quedarnos más de una persona, es decir,
Yo no me puedo quedar con dos o más participantes en la misma sesión porque es el mismo tema, ¿verdad? El que vamos a reforzar. Tiene que ser, por eso son sesiones uno a uno y así lo pide el INSACORP. Entonces, de manera que podemos ir en orden de lista, ¿verdad? El día, el número uno se queda ahora, el número dos se queda mañana, o vamos intercambiando. De repente ahora le toca a Yancy y Yancy dice, no, teacher, yo hoy no puedo. Pero Norma dice, sí, yo sí puedo hoy. Entonces Norma se queda hoy y luego Yancy se queda el día que le tocaba a Norma. De esa manera podemos ir avanzando. Y pues los permisos que aquí se menciona que no están disponibles, la razón es la siguiente. Nosotros, como centro de formación profesional, no estamos autorizados de parte del INSAFORP a otorgar permisos. Por esa razón les decimos permisos no disponibles, porque aunque usted me diga, mire, le voy a presentar una constancia, yo no estoy autorizada, ni yo como facilitadora, ni el centro de formación. Entonces, no, usted guarde ese 20% de tiempo que tiene disponible de parte del INSAFORP para utilizarlo realmente en emergencias, ¿verdad? De esa manera es como funciona. Pero nosotros no podemos otorgarle permisos. Entonces, no, si en algún momento surge una situación, si yo le digo, mire, no le puedo dar permiso, pues es por esta razón que le estoy explicando en este momento. Y luego avanzamos acá. Lo que hablábamos, que es necesario obtener el 80% en notas de las tareas, ¿verdad? Promedio, eso es mínimo, pero yo sé que ustedes van por el 100, no van por el 80. Y luego, para completar el curso satisfactoriamente, las tareas están en la plataforma, ya vamos a ir a la plataforma, pero ustedes ya están familiarizados con ella. Y estas se hacen justo después de cada clase. La tarea no le toma ni 5 minutos. De manera pues que las vamos a ir llevando al día, cada día, cada día, cada día, porque las tareas de las unidades finalizadas tienen que estar completas antes de cada lunes. ¿Por qué lunes? Porque esta semana nosotros tenemos clase, son 4 unidades y cada unidad se desarrolla en una semana, 5 días. Hoy tenemos clase lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes no tenemos clase porque es el Día del Padre y el INSACORP, cuando hay feriado, no permite que ejecutemos cursos. Entonces, la clase 5, la última de esta unidad, será el día lunes. El lunes tienen que estar terminadas las 5 tareas de la unidad porque yo el martes a primera hora debo amanecer enviando las calificaciones. Y de igual manera, pues vamos avanzando. La unidad 2 será martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Y de esa manera vamos a ir hasta que concluyamos el lunes 11 de julio. Entonces, la fecha límite para terminar el examen de medio curso, porque hablábamos de 4 semanas, el segundo lunes sería lunes 27 de junio. Ese día es su examen de medio curso. Y luego su examen final, que es el último día, es el lunes 11 de julio. Entonces, el lunes 27 usted va a tener la tarea de ese día, adicionalmente el examen de medio curso. Son 2 evaluaciones. Y el lunes 11 de julio usted va a tener la tarea de ese día y su examen final. El resto de días usted solamente tiene una tarea, ¿verdad? Pero todos los días hay tarea en la plataforma. No me va a estar subiendo nada al grupo de WhatsApp, no me va a estar enviando nada al correo. No, las tareas son en la plataforma y usted sabe que usted ahí mismo puede ir verificando su porcentaje, su calificación en tiempo real. El manual lo podemos descargar de la plataforma. Sin embargo, se los envía al grupo de WhatsApp ahora temprano y también una de nuestras colaboradoras se los hizo llegar más tardecito para que ya lo tuvieran pues a la mano y así usted lo puede utilizar desde donde le sea más conveniente. Vamos a ver acá. Muy bien. Luego, aquí en la plataforma usted sabe que tenemos el botón silencio, que es el cuando estamos con el micrófono apagado, ¿verdad? La cámara que vamos a tenerla abierta, tenemos el chat, que es la burbujita donde podemos de repente enviar algún mensaje. Vamos a hacer las prácticas en los breakout rooms, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando en grupo. Y luego tenemos la manita, que es para que usted pida ayuda. De esa manera estamos pues con las indicaciones
generales. Quiero saber si estamos bien al momento o si hay alguna consulta, algún comentario, algo que ustedes tengan pendiente y lo podemos solventar antes de irnos a verificar la plataforma. Ustedes me indican si tenemos algo pendiente o alguien quiere comentar algo o consultar algo. Iris, welcome. Gracias, teacher. Ok, vamos a ver. Me dice por aquí Saraí que no está en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp les han enviado a su correo y también al WhatsApp, entiendo, la notificación con todos los enlaces. Ahí está el enlace de invitación. Usted lo único que tiene que hacer es darle clic al enlace de invitación del grupo de WhatsApp y ya automáticamente pues usted estará en nuestro grupo. Es muy importante que esté ahí. Vamos a ver. ¿No hay ningún otro comentario, alguna otra consulta? Continuamos entonces. Vamos con mucho gusto. Vamos acá. Estamos en la plataforma. Solo me confirman si ya pudieron ingresar a la plataforma, si no han tenido inconvenientes técnicos para poderle solicitar el apoyo de soporte técnico. ¿Estamos bien todos? ¿Pudimos entrar? ¿Yes? Yes. Ok, yes. Muy bien. Muy bien, me alegra. Si necesitan soporte técnico o si necesitan soporte académico, déjenlo saber en el grupo de WhatsApp y nosotros estamos atentos de apoyarle, con mucho gusto. Muy bien, esta es la plataforma. Estamos en la pestaña curso y aquí tenemos las cuatro secciones de este módulo. Entonces, cuando usted está acá y se viene a la 1, usted tiene aquí la unidad 1 y aquí dice 5 preguntas, es decir, 5 tareas. Work related events. Vamos para acá. Y ya usted sabe que cuando usted entra aquí a la sección 1, unidad 1, usted va a encontrar, aquí vamos a tener la videoconferencia. Aquí va a estar mañana la videoconferencia que estamos teniendo en este momento. ¿Verdad? Estamos acá. Luego, la tarea 1, que es la que van a hacer esta noche. Si usted se fija, mire, es una tarea bien cortita. Y al final se le va a poner de color el botón enviar. Y aquí usted ya va a poder enviarla y eso es todo. Mire, después se va a dormir, pero tranquilito que ya hizo su tarea. Luego tenemos acá videoconferencia 2, que es la de mañana, la tarea 2, que es la de mañana, y así sucesivamente hasta que cumplamos las 5 de la semana de la unidad. Luego, si estamos siempre en la pestaña curso, usted sabe que al final, al finalizar la mitad del curso, acá, usted va a encontrar las 5 videoconferencias y las 5 tareas. Y aquí está su examen de medio curso, que es el que decíamos que vamos a realizar el lunes 27 de junio. Luego tenemos sección 3, solo son las 5 actividades de la semana. Y en la sección 4 usted tiene las actividades de la semana y tiene su examen final. Aquí están los contenidos y los ejercicios que usted va a tener. Aquí usted envía su tarea, automáticamente en tiempo real usted tiene la calificación. Usted se viene a la pestaña Progreso y en la pestaña Progreso se le va a, acá estamos, se le va a ir marcando las barritas de los avances. Ya usted sabe que cada una de las secciones y el promedio de las 4 secciones le van a aparecer en color rojo. La barrita del midterm test, que es el examen de medio curso, le va a aparecer en color ocre y la barrita del examen final le va a aparecer en color gris. Luego, el promedio de todo le va a respetar los colores. 30% el promedio del rojo, que serían las secciones, 30% el promedio del midterm test, que es en color ocre, y 40% en color gris, que es su examen final. Si usted desea ver en detalle sus calificaciones, estamos acá, mire, baja, y en cada una de las secciones usted tiene acá, mire, las 5 tareas, y aquí el resumen de cuánto porcentaje usted ha ganado por cada una de las secciones.
De esa manera usted puede identificar cuáles son las secciones en las que usted puede mejorar. Usted puede repetir los ejercicios, lo mismo en los exámenes, las veces que sean necesarias. Y eso no le va a restar puntos, porque aquí no lo castigamos por equivocarse. Aquí usted, mientras más practica, mejor aprende. Esa es la idea nuestra. Ahora, en la pestaña de fechas, es importante que ustedes sepan que una cosa son las fechas que se manejan en plataforma, y esto es respecto a las auditorías del INSAFOR. El curso fue creado el 5 de junio, pero nosotros estamos iniciando el 13. De igual manera, vamos a terminar el lunes 11 de julio y la plataforma va a estar activa hasta esta fecha. No quiere decir que ustedes tienen hasta el 14 para terminar. Ustedes tienen hasta el 11, pero aquí va a estar activo por tema de auditoría del INSAFOR. Entonces, les explico para que no se me confundan con estas fechas. La teacher lo está pidiendo para el 11 y tengo hasta el 14. No. Estas son fechas para el INSAFOR. Nosotros tenemos hasta el 11. Y luego ustedes tienen acá el manual, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, ustedes acá en la plataforma tienen tres opciones. Miren, acá, esta de acá lo pueden descargar desde la plataforma. Esta de acá lo pueden imprimir. Y esta de acá usted lo puede usar desde la plataforma. Adicionalmente, ya mencionamos, pues que se les hizo llegar a su WhatsApp por si usted desea pues utilizarlo desde su celular, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera. Básicamente es esta la plataforma que vamos a estar utilizando. Quiero saber si estamos bien hasta el momento, si hay alguna consulta, si hay algún comentario, con mucho gusto podemos abordarlo antes de que iniciemos ya nuestra primer clase. Me comentan, por favor, si estamos bien hasta acá. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay, very good. Yes, very good. Muy bien. Vamos entonces, el último punto que necesito tocar es el tema de los diplomas, porque es importante que estemos claros con este tema. Entiendo yo que los diplomas del módulo 1 creería que todavía no los han recibido. Y la razón es esta. Nosotros enviamos al final de cada módulo todos los resultados y todos los informes respecto al desempeño de ustedes al INSAFOR. El INSAFOR los recibe, los revisa y ellos son los que generan directamente los diplomas. Ellos son los que los envían directamente, se los van a enviar al Departamento de Recursos Humanos de su empresa con copia al participante, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a recibir directamente del INSAFOR. Pero el correo va dirigido a recursos humanos porque son ellos quienes están apoyando con la beca. Y ustedes lo van a recibir en copia, ¿verdad? Entonces, eso toma un par de días porque, pues imagínense todos los centros de formación que enviamos al INSA por todos los resultados de todos los participantes. A veces, pues, para ellos es una cantidad bastante grande y por eso pueden tardarse un par de días en verificar y hacer el envío, elaboración y hacer el envío, pero que lo van a recibir, sí lo van a recibir, ¿verdad? De manera pues que estemos ahí atentos y pues en cualquier momento ustedes van a ir recibiendo y recuerden que es un diploma por cada módulo que ustedes aprueban, ¿verdad? No es un diploma total de todo el programa, es por cada uno de los módulos. Ok, very good. Vamos entonces, vámonos a nuestro manual. Vamos a iniciar acá. Let's see. We are here on page 9 and we have here unit 1, work-related events. Vamos a hablar de eventos, actividades relacionadas a nuestro trabajo, a nuestro día a día. Y vamos a iniciar acá, mire, exercise 1. What are the 3 first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Okay, Karen, how many times a day do you check your email? Yes, I check the emails today. Good morning. Okay, 2 times a day. Sí.
In the morning, afternoon. Very good. Thank you very much. Marina Jansen, how many times a day do you check your email? I check my email every day in the morning, afternoon, and antes de salir del trabajo. Before I leave work. Okay, before I leave work. 3 times a day. Yes. Very good. Every day. Yes. Wow. Okay, very good. Let's see. Concepcion Marina, how many times a day do you check your email? Your microphone. I check my email all day. Oh my goodness. Okay, I understand. Very good. Okay, thank you. Celia, how many times a day do you check your email? 3 times a day. 2 times a day. Yes. Three times a day. Very good. Giovanni, how many times a day do you check your email? I check my email every day at 11 o'clock. Okay. Okay, only 1 time a day. Yes. Giovanni? Yes. Okay, very good. Muy bien. Esa es la primera pregunta que vamos a discutir. Aquí hay dos preguntas en una. What are the 3 first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las 3 primeras actividades que usted hace los lunes? ¿Y cuántas veces al día usted verifica su correo electrónico? Cuando terminen de preguntar esto, usted también amplíe las preguntas. How many times a day do you answer phone calls? How many times a day do you visit clients? How many times a day do you write reports? Todas estas actividades las aprendieron en el módulo 1, de manera que hoy ya las pueden utilizar, ¿okay? Are we okay so far? Yes? Very good. Solamente vamos a recordar acá en el chat que one time sería el equivalente a once. Usted solamente dice once. In 2 times sería el equivalente a twice. Usted solo dice twice a day. Twice a day significa 2 veces al día. Once a day significa 1 vez al día. Recordando únicamente porque eso es algo que ya ustedes saben también. Ok, very good. Los envío a los breakout rooms para que podamos practicar. Muy bien. Giovanni, ¿me confirma si estamos con los 2 dispositivos? Sí, teacher. Ok, good, good. Muy bien. Vamos a ver. Very good. Ok. I send you the invitation. Please click on join y ya llego a visitarlo. Click on join, please. Very good. What are the 3 first things you do on Monday? Monday, the first thing I get up early, I go to work, and I check my email. How many times a day?
Every day. All day. Hi. Hello. Are you practicing? Hola, teacher. Tengo consulta. Yo quería compartir la pantalla, pero no me permite. Me dice que solo el anfitrión, o sea, usted, ¿verdad? Ya, ya le di permiso. Ah, pruebe, okay. Pruebe. Okay. Sí, ya. Good. Okay, gracias. Okay. Teacher. Yes. Aprovechando, tenía problemas con la, el ingreso a la, a la, al, a la clase. ¿Y por qué habrá sido? Me imagino que fue por conexión. Ah, okay. No me permitía. Ahí les okay. Puse en el grupo, pero ya, ya solventé. Ok, me alegra mucho. Bienvenido hoy. Gracias. Are we practicing? Are we practicing? We don't understand the activity. Ah, okay. The only thing you have to do is to talk, to speak. Vamos a contestar estas dos preguntas, que son las primeras tres cosas que hacen los lunes en la mañana y con qué frecuencia o cuántas veces verifican sus correos electrónicos al día. Then you share your information. Ustedes intercambian la información. Okay, good. Según la conversación hay que responder a dos preguntas. El ejercicio uno, Abiel, no hemos todavía llegado a la conversación. ¿Sí tiene ahí el manual con usted? Sí, sí. Okay. Es que está como en la esquina el uno, por eso. Sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, what's the thing, the three first things? What I do in the Monday, I check. Thing you do on Monday. I check email. Good. Write a document, legal document. Send the email. Esas son las primeras, no sé cómo se dice. Good. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer, que le vamos a Ay, creo que no me escuchaba. Ok. Estábamos hablando de tres actividades que hacemos los lunes. Entonces, sí, las tres primeras actividades. Sí. I check the agenda. Creo que es. ¿De agenda? De agenda. Sí. También podemos decir que. I meeting Schul. ¿Cómo es que reviso la agenda o los pendientes? You check. You check pending. Pending activities or activities. Pending duties. ¿Recuerda duties? Uh-huh. Sí, duties. No. Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. Así como hicimos la abreviatura de one time, two times, para hacerle, digamos, cuatro veces. Four times a day. Three times a day. Five times a day. Mm-hmm. Sí. Solo con uno. Solo ahí se puede contractar. Yes. Okay. Sería four times. A day. Or a day. Four times a week. En el caso de ahorita, a day, pero usted lo puede decir. Uh-huh. Four times a week, four times a year, four times a month. Ah, ok. También podemos decir que review reports,
Yes. Check reports. Check reports. Okay. Yes. Or write reports. Usted lo recibe, usted lo revisa o usted los elabora. Write reports. También sería digitize documents. Type documents. Or write. Twice a day. Yes, I type documents 3 times a day. Or 4 times a day. Y luego donde pregunta, how many times a day do you check your emails? ¿Cuántas veces chequean los emails? Los correos. Los correos. A ustedes les asustaría oír la verdad mía, saber cuánto reviso los correos, porque si me descuido se me hacen 100. Pero bueno, I check emails all day. muy bien Norma. Okay, all day. His name is Blanca. That's okay. Are we practicing? Yes. Yes? Yes. Okay. Yeah. Okay. Have you finished? The first question, yes. Okay. Continue then. Okay, Diego, what about you? I drink my coffee. I check my Facebook. What other activities? You? No, you. What other activities you are doing in your work? I read documents. I say my documents. I have meetings with my customers. And Okay. Hi, I am the architect, and yes. I write technical description for inmuebles. I don't know, how do you say inmuebles? Properties, you can say it like properties. Proper. Yes. Proper. Okay. Interesting. We have another architect in this group, you see? Yes. Mm-hmm. Okay. Thank you. You're welcome. I write. I had a question. Yes, tell me. Preparatives. Sería ya para decir descripción técnica, no tendría que agregar otra palabra. No, properties, you mean. Ajá. Esos son propiedades, son los inmuebles. Ok, él escribe propiedades. No, él escribe technical descriptions. Descripciones. Technical descriptions. Ajá. Son descripciones técnicas. Yes. Write technical description. Technical descriptions. Okay. Technical description. Technical description for properties. About properties, yes. About. Sobre, ajá, esa.
about properties. Yes. About I check my emails. Yes. Check emails. What time in the day? I check my email in the morning una maravilla. Sí, la verdad es que sí está horrible. Sí. Está horrible el tráfico. ¿De dónde viaja usted? Vivo en Santa Tecla. ¿Santa Tecla? Sí, sí. Y por el momento, como yo estoy, depende de dónde está el proyecto, así me movilizo. Entonces. ¿Y en qué trabaja usted, Karen? Yo trabajo en una empresa constructora. Ah, usted es arquitecta, ¿no? Sí, correcto. Ay, qué bueno. Entonces le toca andar para arriba y para abajo. Sí, por el momento estoy liquidando un proyecto, pero de pronto toca otras cosas más. Toca movilizarse. Sí, a veces toca ir a ver proyecto, a ver obra, otras veces solo en oficina. Ay, es bien diverso mi trabajo. Qué bueno, ha de ser bonito eso. Sí, ¿y usted en qué está? Yo trabajo en una cooperativa. Estoy en el área, en el departamento administrativo, en el área de servicios generales. Sé que usted es de las que nos cuenta las costillas a todos los seres humanos. Sí, me toca correr todo el día, andar por todo el edificio, para allá, para atrás. Sí. Ok, ¿have you finished? ¿Yes? Yes. Vale, me lo llevo entonces. Vámonos al aula. Very good, let's go. Very good. We're coming back. Nice practice. Did you finish? Yes, right? Yes. Okay. Yes. Very good. Let's see. Let's continue then. We have now a conversation. We're going to practice this conversation. Let's see. Let's see first if we have, if all the words are familiar. Let's see. This is a conversation between Sofia and Mario. And let's see, Sofia says, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Veamos entonces. Is this vocabulary familiar to you? ¿Tenemos alguna consulta de alguna palabrita que esté por aquí? Que no sea familiar para nosotros antes de empezar a practicar. What is weekly? Clients, ¿verdad? Yes. Call clients here. Okay. Yes. No. What is weekly? I'm sorry? What is weekly? Weekly, that's every week. Every week, that's weekly. Daily, every day. Every day. Monthly,
every month, yearly, every year, weekly, every week. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Is there any other word in here? Nope. I also. Also? Also. Yes, let me see where also is. I also, okay. Yes, I also have to organize. Okay, in addition to this activity, you have to do this activity too, also. Okay. Is it clear? Yes? También. Yes. Okay, yeah. Very good. Okay, I also have to organize meetings every 2 Mondays. Okay. Is there any other word? No? Okay, let's start practicing this. We are going to practice the pronunciation. So, as the instruction says, listen, and then we're going to repeat. Okay. Sophia starts. And remember, the intonation is very important. Remember that when we have a WH word, the ending is going to be falling. If you don't have a WH word, the ending is going to be racing. You remember that? Yeah. Okay, yes. Let's see then. What do you do every Monday morning? And then we go down. Okay. What do you do every Monday morning? Let's read. What do you do every Monday morning? Very good. What do you do every Monday morning? Please read. What do you do every Monday morning? Okay. I check my email. I check my email. And I call clients for the rest of the morning. And I call clients for the rest of the morning. What about you? Okay. Remember, what if you have a WH at the end? It's falling. What about you? Very good. And remember, vamos a recordar, cuando tenemos una letra T en medio de dos vocales, una T o una D, en el caso una T, en medio de dos vocales, la T suena como R. What about you? Very good. Vale, vamos entonces, vamos a unir la primera frase. I check my email and I call clients for the rest of the morning. Please repeat. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Okay. Vamos completo. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Very good. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend a meeting. Okay. I also have to organize meetings every 2 Mondays. I also have to organize meetings every Monday. Very good. Remember that this day, it's not Mo. It's Monday. Remember? Monday. Okay. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Vamos a ir uniendo, ¿verdad? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. Y pausamos acá. Let's repeat. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also
Every 2 Mondays. Very good. How often do you check your email? Do you check it every day? How often do you check your email? Check every day. Very good. Aquí tenemos aquí podemos ver la diferencia. Mire, aquí tenemos una WH, terminamos falling. How often do you check your email? Y aquí tenemos una que no es con WH. Do you check it every day? We go racing, right? Okay. How often do you check your email? Do you check it every day? Please. How often do you check your email? Do you check it every day? Now we have a challenge because we are going to do it this completely. Okay. I'm going to read it completely and then please you repeat. Okay. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? 1, 2, 3, go. I also have to check every day. Very good. Super nice. Very good. Okay. Yes. I do actually. Can you please? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay. Let's do it completely. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, I do actually check it once or twice a day. Great! It is very important. Great! It is very important. Mire, esta T está en medio de dos vocales. It is very important. Very good. Okay. Karen, you are Sofia. Carla Sofia, you are Mario, please. 1, 2, 3, go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right. It is very important. It is very important. Beautiful. Very good. Okay, let's see. Marcela Maria, you are Sofia. And Celia, please, you are Mario. 1, 2, 3, go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. It is very important. Very good, super nice. Mirna Lizette, you are Mario, and Giovanni, you are Sofia, please. 1, 2, 3, go. What do you do every Monday morning? I check my email and call client for the rest in the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting.
I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or two a or day. Or twice a day. Very good. Great. It is very important. It is very important. Very good. Super nice. Okay, let's see. Juan Escalante, you are Sofia. And let me see, Claudia Maria. Could you please, Mario? You role play Mario. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Nice. Beautiful. Very good. Okay, we're going to practice. Vamos a hacer algo. Faltan 2 minutitos para las 9. Voy a pasar la asistencia de las 9 en este momento para no interrumpirles su actividad. Después de la asistencia, los envío a los breakout rooms para que ustedes... 2 activities. Primero, first, you practice the conversation many times. And second, you move to exercise 3. You answer the questions. But I need you to please practice the conversation, okay? No se me vayan directo a las preguntas. Primero practican acá y luego se me mueven a las preguntas. Vamos a la asistencia un momentito y luego nos vamos ya a los breakout rooms. Vamos a ver por acá. Vamos a ver acá. Ok. Abiel Salomón. Present. Thank you. Celia Cristina. Claudia present. María. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you. Iris Cristela. Present, teacher. Thank you, Iris. Iris Liliana. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Okay. Josué Alejandro. Juan Ramón Escalante. Hi, present. Yeah, thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisset Hernández. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Not yet. Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Okay, los mando a los breakout rooms. Ya saben qué hacer. 2 exercises. First, practice the conversation many times. And second, you go to exercise 3. You answer the questions, all right? Very good. Let's see. I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Diego, please click on join.
Una captura le voy a mandar. Puede verlo así, Saraí, con una captura. Sí, lo mando al grupo. Al chat. Are we okay? Yeah. Yes. Sir. Yes. Okay. Iris don't have a page. The manual. We try it. Ah, and you are sharing. Marcela is trying. Ah, thank you very much. And if you share the screen? Is it possible that you share the screen? A ver. Yeah. Okay. Ahí está, creo que ahí se puede. There you go. Yes, yes. There you go. Ahí está. Yeah, beautiful. Thank you very much. Okay. Okay, it is. Yeah. Thank you so much. Mario, bueno, sería entonces solo sería his check email. Él. He checks email. He checked his email. Ajá. Uh-huh. Y. In a call clients. Okay. Y Sofía. She reads. She read a weekly report. She has to read a weekly report. And attend meetings. And attends meetings, right? Mm-hmm. Yes. Okay. I think I'm here. Are we practicing? Yes. Yes. Okay. Todos tienen el manual, ¿verdad? Yes. Do you have the manual? Okay, good. Sofía, what activity? Sofía Sofía organiza las reuniones, creo ver qué no, dice. No, es este reuniones. Ajá. Sofía lee como semanalmente los reportes y hace los reportes semanales. No, pero como está en la pregunta dice que hace los lunes. ¿Qué hace Mario y Sofía los lunes? Uh-huh. Entonces creería que la respuesta es organize meeting every two Monday. No, o sí. Pero es que exactamente el lunes es que hace como una lectura semanal de los reportes y organiza las reuniones. Eso lo hace los lunes. Yo creo que en ese yes, it is very important. Gracias. Ya lo estamos contestando, ¿o no? O sea, do you
do you consider that it's important to check your emails every day? Ya le pusimos yes. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Ajá. Yes. ¿Es importante chequear el email todos los días? Sí, yes. Sí. Why? Es muy importante. Very important. Because it's very important. Pero la pregunta... No, porque la pregunta era esa, ¿verdad? Que porque es importante. Son dos preguntas en una. Considera si es importante. Do you consider that it's important to check your email every day? Yes, it is. Yes, 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 it is very important. Yes, it is very important. Tiene las dos opciones. Yes, it is. Or yes, it is very important. Because... ¿Se acuerda que con why usted responde sí. Because? Because, y ya usted explica la razón. Ajá. Podría ser yes. Sí. Yes, it is. Because. Because very important. No. Tiene que es dar importante. Una razón. Tenemos que dar una razón, es cierto. Porque. Sería... digamos que para mí es importante porque resuelvo consultas. Because I answer questions. I answer questions. Or because I solve problems. Because I, así, sería answer questions. Así. I answer questions. Questions. Así estaría bien, teacher. Sí, con la S al final, questions. Questions. Answer question. Yes. Or because I solve problems. Okay. Ustedes solventan, ¿verdad? Situaciones. Because I solve problems. Le falta una E. Muy bien. Problems. Problems. La coma no va después de because, pero no es va. Una sola oración. Okay. Because I answer questions. Because I resolve problems. Good. Okay. Así. Yes. Good. Okay. Thanks. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Ahí teníamos dos en la parte tres. Ok, solamente dos, ¿verdad? Dos, sí, porque luego comienza aquí la cuatro. Cuatro. Sí, no, es ya. Ok, vale, me lo llevo entonces. Y aquí hay un audio, pero no sé. No, no, eso es ustedes. Es, no. Lo pueden hacer despuesito. Ok. Ok, gracias. Ok, let's go. Thank you. Ok, we're coming back. Nice practice. Did you finish? Yes. 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 Okay. Very good. Let's check then. Okay. Very good. Very good. Here we go. Okay. Here we go. Nice. Okay. We have two questions in here. Okay, based on the conversation we have here, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? Who wants to help me? ¿Quién me quiere decir? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Mario and Sofia to check emails on the Mondays. On Mondays? Okay. They do check emails on Mondays. On Mondays, very good. Okay, and that's it, right? Organize meetings.
Every and Monday. And call clients. Yes, very good. Okay, Mario and Sofia. Mario, okay, we can do it like in separate. Mario checks emails. Email. And calls clients. Si lo hacen separado, recuerdan de conjugar los verbos, ¿verdad? Checks his emails and calls clients. Sofía reads a weekly report and attends a meeting. Si lo hacemos separado, ¿ok? She also has to organize meetings. Or she organizes meetings every 2 Mondays. Very good. Are we okay so far? Yes? Okay. Yes. Okay. And number two, do you consider, this is your opinion, do you consider that it is important to check your email every day and why? Who wants to help? Yes, it is very important. It is very important. Because I answer questions. Very good. Juan Escalante, do you consider that it is important to check your email every day and why? Yes, it is important because I can receive important information for my clients or provider. Or your suppliers. Very good. Okay, Marcela Maria, do you consider that it is important to check your email every day and why? Yes, I think it's very important. And because why? Mm-hmm. Because I attend a client. Okay, you help clients, you assist clients. Very good. Very good. Iris, do you consider that it is important to check your email every day and why? Yes, it is very important because ¿cómo digo contiene? But what's the idea? ¿Cuál es la idea general? Como sí es importante porque tiene información personal. Okay, because it has personal information. Because? It has personal information. Okay, very good. Yeah. Okay, very good. Let's continue. If we move on, we go to page 10, and here we have exercise 4. We're going to add to activities that you do on a regular Monday. So we go back to Mondays. And then we have here, on Mondays, I check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings, and then you will add here 2 more activities that you do on Mondays. Vamos a completar el cuadro y luego nos movemos al ejercicio 5. Complete the sentences below with 1 activities from the box. Compare your answers in the group with a partner. Vamos a ver, aquí lo completan usando estas actividades de acuerdo a la actividad que usted hace los días lunes. Y cuando usted lo ha completado, entonces usted va a intercambiar oraciones con sus compañeros para que vean similitudes o diferencias, ¿ok? Vamos a ver antes de enviarlos a los breakout rooms si estamos bien con todas con estas actividades o si tenemos alguna consulta. Are we okay with this vocabulary? Check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. Are we okay here? Yes? Okay, yes. Okay, yes. Very good. Okay, so number 1, you add here activity 9 and activity 10. Second, you fill in the blanks in exercise 5. And third, you share in your group your activities, the activities that you do on Mondays. Okay?
Very good. Let's go then. We're going to practice. I'll send you the invitation. Very good. I send you the invitation. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Nice.
one. Our secretary checked the email. Then she sent them via email. Ah, no, entonces no. Type a letter. Or read a report. Me avisa cuando las tenga. ¿Hola? Me avisa cuando las tenga para empezar a compararlas. Visita. Es como el auditorio. Dime. Ahí sí puede ser organized meetings. Attend a meeting. Attend, mira, número 4. Attend, ahí, mira. Y la 6. También me falta eso. Pero... Es lo que haces en un día normal. Pero casi es lo mismo lo que estamos escribiendo. Quiere, compartamos las que tenemos ahorita. Ajá, compartámoslas para que completemos ahí. Va. Number 2. Nuestra secretaria, ajá. Escribo los reportes 2 veces al día. Can you please double check number 2? Number 2. Our secretary. Lee reportes. Ajá. Our secretary. That's our secretary. Our secretary reads a report. La S. Yes. La S sería. Okay. And number 5. Lleva ese organismo. Yes, Celia.